un placer estar con Karina Cardoso. Y la verdad que ¿cuántos sobrinos tenés, Karina? 15. Bueno, vos hiciste 15 banquitos no, y mesitas. No, para los dos más chiquitos, 6 y 8 meses. Para un añito, cuando vayan a visitar a la tía, ya tienen. Ah, muy bien, mira qué bien. La tía sabe trabajar, por supuesto, muchísimo con sus manos y hacer cosas bellísimas, así que aprovechar, muy buena idea. Sí, reciclamos los rollos de cable y para darle un tipo de utilidad. Está bárbaro. Sí, se usa bastante el reciclado y es una buena idea para que puedan trabajar en tapizado, pintura. Esto es divino el tapizado, miren, ¿se acuerdan? Bueno, lo siguen viendo todo el tiempo, el Entela, el impermeabilizante para servilletas, para papel común. Sí, para cualquier papel absorbente, Hermine. Exacto, este es de monitorio, ustedes lo pueden usar para hacer, mira, el asientito. El asiento, y más para los chicos, por ahí que ellos se paran, que ensucian. Está con muy bueno. Trapito le lavamos, le limpiamos y ya está. Muy bien, el producto este de Monitor, ahí estamos viendo, agradeciendo por supuesto a Monitor a todos Monitor los productos. A Monitor y a Milarte por los stencils. Y los stencils de Milarte, que me encanta. Y los de letras que se están usando un montón. Sí. Y en diferentes decoración tamaños. También y tamaño. Y tipo de letra. Y tipos de letras. Exacto. Y este que es divino, que bueno, lo van a revender un montón porque este es el del. Acá está. Hay que entender, es el osito. Es el osito. Viene para armar todo el osito. Es una pintura muy rápida. Mira qué bien, ¿eh? Podés con acrílico, que vamos a usar los de Monitor, por supuesto, hacer los ositos. Así que, Cari, me encanta. ¿Vamos a trabajar? Gracias. Vamos a trabajar. Muy bien, y después ya saben que lo pueden ver también en YouTube, en Facebook. Ahí tienen todos los Facebook. Todo el paso a paso. Todo el paso a paso. ¿Vamos? Vamos. Al paso a paso. Ahora vamos a preparar nuestra tela con el papel toalla, con rollo de cocina, como ustedes lo quieran llamar. Ya coloqué una capa donde voy a encimar un poquito y voy a colocar otra capa más. Y esto lo que me va a dar a mí es resistencia para el tapizado. El producto es el Entela, es un impermeabilizante que convierte cualquier papel absorbente en tela. Tal cual viene acá en el frasco es como vamos a usar, sin agua, sin nada. Con un pincel suave, donde también pueden usar un rodillo, y con abundante cantidad de producto vamos a entelar todo nuestro papel. Depende del clima, es el tiempo del secado. Puede tardar entre 2 y si tenemos mucha humedad, puede tardar hasta un día el secado. ¿Cómo dejamos secar? Sobre el film donde estoy entelando el papel, o la que se anima lo puede colgar. Una vez seco el papel, ustedes ven cómo queda, tiene resistencia. Y lo que hice fue plancharle para que quede bien planito como una tela. No me preocupa tanto las arrugas porque quiero imitar lo mayor posible a una tela. Tengo un stencil de Milarte donde voy a pintar el osito. Un diseño infantil elegí para tapizar el banquito. Le puse un poquitito de adhesivo de usos múltiples para que se me adhiera a mi tela. Con el color rosa viejo voy a dar todo el fondo. Descargo muy poquito mi pincel y voy a hacer el fondo del oso.
Ahora vamos a hacer la naricita, colocamos en la parte del centro más o menos del hocico con el color sombra. Descargamos un poquito el pincel y vamos haciendo lo que es la boquita, la naricita. Y también vamos a hacer la parte de los pies. Una vez que tenemos nuestra tela decorada, ustedes recuerden que pueden hacer el diseño que más les gusta. Emil Artes tiene una gran variedad de stencil donde ustedes pueden hacer su propia tela. Para pintar este banquito usé el rosa malva de pintura La Tiza y les voy a enseñar cómo hice el tapizado. Placa de goma espuma. Guata, yo uso bastante guata para que esté bien alto y con nuestra tela lo único voy a pegar todo hacia abajo. Acá ya tenemos el terminado donde está todo pegadito con pegamento universal. Pueden usar una decoración que más les guste, yo usé una rústica y después personalicé mi banquito. Voy a usar el rosa viejo para hacer las letras de Emil Artes, donde hay una gran variedad de letras, de tamaños, y ustedes pueden personalizar todos sus trabajos. Una vez que termino de usar esto, lo que dejo secar bien mi trabajo y voy a terminar mi trabajo con barniz extra mate. Con el rosa viejo, una vez que yo tengo mi base bien seca, voy a hacer unas letras, pueden hacer números, pueden hacer flores, hay gran variedad de esténciles, lindos diseños. Yo en este, porque me gustó personalizarlo con acrílico rosa viejo o cualquier gama del rosa que ustedes quieran, van a hacer su diseño. Y una vez que está todo seco el trabajo, voy a usar el barniz extra mate de monitor.